Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre una fecha y tan importante para el país como fue la del día de ayer. Resulta que el 27 de septiembre de 1821 se consolida la independencia en México y entra a la Ciudad de México el ejército trigarante. Este ejército comandado por Agustín de Iturbide, que desafortunadamente se había declarado emperador de México. Y digo desafortunadamente porque los acuerdos así se habían establecido. Sin embargo, es importante resaltar que durante este imperio mexicano de Agustín de Iturbide, México fue el momento donde mayor extensión territorial tuvo, como nunca más lo volvió a poseer en los dos siglos de vida independiente. Por el norte teníamos frontera con el Imperio Británico y por el sur teníamos frontera con lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada, con Colombia. En ese entonces Panamá todavía no era este estado ficción que crearon los norteamericanos. El proyecto de Iturbide plantea un ejercicio político de presencia mexicana en este enorme territorio continental. Es decir, esa extensión territorial nos permitía reflexionar respecto al modelo de una monarquía constitucional como podría ser el elemento básico de su planeación política. Desafortunadamente, los hechos del México en el siglo XIX fueron desastrosos. Invasiones extranjeras, conflictos internos que nunca permitieron la consolidación de un proyecto de nación sólido. Sobre esto reflexionemos y sobre lo que significa esta fecha de conmemoración de la independencia de México. Muchas gracias.